30 de marzo. Son las 9:56 minutos de la noche del 30 de marzo. Haciendo un balance porque el 1 de abril arranca a abril, mayo y junio de activación, despliegue, multiplicación y organización del Congreso de la Patria como un gran instrumento de participación, de protagonismo de todo el pueblo de Venezuela, de todas sus formas organizativas existentes y de todos nuestros compatriotas, hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas que quieran participar a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, de manera directa, de manera organizada, de manera indirecta a través de las redes sociales en los procesos de debate, de toma de decisiones y de acciones, iniciativas del Congreso de la Patria, que como lo hemos conversado en varias oportunidades, el Congreso de la Patria es la nueva fuerza del pueblo venezolano para vencer la guerra económica y para construir el socialismo, la agenda de la felicidad social. En esta etapa de la historia, 2016, sometido a todas las pruebas, a habidas y por haber. Y aquí va, 30 de marzo, está terminando el primer trimestre, aquí va la revolución. Sostenida, a paso firme, muy consciente de lo que somos y dando el pecho y dando la cara al sol de abril, que amanece temprano, desde el 1 de abril el Congreso de la Patria. Hemos estado, Diosdado, trabajando, bueno, sabes que son 19 comisiones de trabajo, ha sido una convocatoria bien amplia. A nivel nacional conformamos un comité promotor de los 100, donde se han incorporado nuevos compatriotas, nuevos compañeros, compañeras. De allí se organizaron 19 comisiones que se han ido por todo el país, bueno, a hacer sus contactos, a convocar. Se han dado reuniones y eventos de participación en distintos sectores, ¿no? De los trabajadores, de las mujeres, de la juventud venezolana, de la comunidad empresarial, de la comunidad LGTB, de los movimientos afrodescendientes, de los pueblos originarios, de los profesionales venezolanos, de las comunidades que viven en nuestro país, como las colombianas, peruanos, ecuatorianos, libaneses, sirios, del Congreso de la Cultura. Se han dado jornadas de trabajo, preparación de agenda, convocatoria, ¿verdad? Y hoy estamos ratificando aquí en esta reunión el carácter amplio de la convocatoria del Congreso de la Patria, que arranca el 1 de abril. Aquí hay una agenda, ¿no?, de activación. El 13 y 14 de abril vamos a tener el encuentro nacional de todas las columnas